Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a su canal Guerrero Ancestral, Zona Gamer, Zona Dronera. Estamos en un capítulo más de Death Stranding. Vamos a llevar los víveres. ¿Quién sabe qué vaya ahí en ese maletín? Pero pues a nosotros nos toca hacer preguntas. Thank you.
Cargando carga. ¡Wow! ¡Bien! ¡Lo lograste! Me dije a mí misma que tendría algunos arañazos, pero parece que me equivoqué. También está muy interesado en la red, pero lo que quiero decir, si es así, te importaría. ¡Bienvenido! Bueno, gracias por hacer... Sé lo que estás pensando. ¿Es eso una nutria en mi...? Bueno, en realidad la nutria forma parte de la familia de las comadrejas. Ellas son mi fa... ¡Caray! ¡Eres duro! Así es, ellas comen, duermen... Lo único que no pueden hacer... Porque son tan... ¡Wow! Oye, por cierto, deberías tener esto. Te ayudará. Sí, no te preocupes por mí. No me voy a desnutriar. Vamos. ¡Vaya! Eres el único público que he tenido. Por cierto, esa capucha fue hilada por la mano de mi compañera. ¿Es alucinante? Póntelo. ¿En serio? Buen trabajo. Nuevo pedido.
tontos, estamos aquí afuera. Es la mismísima Fragile. Ten cuidado. El contenido es frágil. A ver hasta dónde me regresan. No me acordaba de ese pinche paquete. No me hagas caso. Lo voy a dejar aquí tirado. ¿A dónde tengo que llevar ese pinche paquete? Thank you.
Ups. Ah, hola, supongo que eres Sam Bridges. Dice que la cliente es la misma Fragile. Ten cuidado, el contenido es frágil. Hablando. El paquete que recogí para ti, el de Lake Knot. Un momento, yo no esperaba ningún paquete. Dijo que la mismísima Fragile era la cliente. El sistema estaba inactivo, por lo que algún repartidor de Bridges tuvo que entregarlo en persona. ¿Quién? El hecho es que era Higgs. Ven, necesito verlo ahora. Esto de nuevo. El temporizador está en marcha. No puedo pararlo. Solo tenemos una opción. Sam, tenemos que deshacernos de la bomba. Llévala hasta el cráter al lado de South Knot. Es un pozo de alquitrán y es muy profundo. Si la tiramos ahí, tendremos una oportunidad. Del lago de cráter a tu mapa. Lleva la bomba de inmediato. Deshazte de él.
Esas pinches zanjas están bien castrosas, ¿eh? Te encierran ahí, no te dejan salir. Eso estuvo cerca. Salvaste la ciudad y a todos en ella. Mucho más de lo que alguna vez hice. Quizá no había manera de salvar Middle Knot, pero South Knot sigue aquí. Gracias a mí y a ti. Cuando me di cuenta de lo que planeaba Higgs, la bomba ya estaba llegando a la ciudad. Seguí el camión de entrega y me las arreglé para proteger la bomba.
pero Hicks me vigilaba desde el principio. Me atrapó infragante afuera de las puertas. La bomba seguía entre mis brazos como un bebé. Entonces, como castigo, me quitó la ropa que tenía e hizo que lloviera. Escucha, Fragile. Tengo una propuesta para ti. ¿Quieres vivir tus días como mercancía dañada? ¿O preferirías recibir el daño por la mercancía? Ve al grano. Bueno, si todo lo que quieres es salvarte, solo debes saltar. Sin embargo, si quieres demostrar que tienes un rasgo altruista, entonces tendrás que llevar mi bomba al pozo sin fondo y lanzarlo ahí. Ah, claro, serás la salvación de la ciudad. Pero tendrás que caminar desnuda por la mengua para lograrlo. Cambiar gran parte de tu tiempo por un poco del de la ciudad. Diablos, me parece un intercambio justo. No me preocupo tanto por mi cara. Por eso la escondo. Ah, pero tú... Ay, tú amas la tuya, ¿verdad? Sé que papi estaría muy orgulloso. No, 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 no. No te preocupes. No la estropearé. Verás, quiero que tu cara sea un tipo de testamento. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me traicionaste? Porque encontré a alguien que me complementa. Alguien que no me pide que use una máscara. Ah. Un consejo. Aunque salves a Southknot, siempre serás la loca que destruyó Middleknot. Y tu carita bonita siempre será recordada como la cara de un terrorista. Nunca dejarán de perseguirte, créeme, lo sé. Bueno, te pueden pegar una calcomanía, pero aún así te romperán en el camino. ¿Y? Entonces, ¿qué eliges? ¿Mm? Tomaré el daño y la mercancía. No soy fácil de quebrar. Bueno, buena suerte con eso. Tomaré el daño y la mercancía. No soy fácil de quebrar. Tomaré el daño y la mercancía. No soy fácil de entrar. No soy frágil, aunque mi nombre signifique eso. Thank you.
ya está. Sé que eres una maldita heroína. Hiciste lo correcto. Esto te pertenece. No soy una heroína, Sam. La decisión que tomé, no he dejado de arrepentirme. Solo tenía que saltar, y de esa forma me habría salvado. Pero preferiste salvar una ciudad. Ni más que eso, le diste esperanza a la gente. Bueno, solo me falta salvar a una persona. Haré que Hicks se arrepienta de haberme traicionado. ¿Matándolo? Imposible. Ahora es mucho más poderoso que antes. Pero tú podrías vencerlo. Claro que sí. Pero prométeme. Prométeme que lo dejarás con vida. Quiero preguntarle algo cuando lo vea de frente. No creí que fueras capaz de torturar. Ahora sí. Y quiero saber por qué me traicionó. ¿Lo quieres? Sam, no olvides la entrega de suministros en Southknot. Impresionante, Sam. Ahora lleva la carga a Southknot y conecta a esa gente a la red.
Es verdad que la Red Kidal por fin se está volviendo realidad. No puedo creerlo. En serio, casi parece un sueño. Si no es un sueño, entonces sí. Queremos ser parte de ella. Sin ayuda externa. La Red Kidal podría marcar una gran diferencia. Será más fácil hacer reparaciones. Nos ayudaría a recuperarnos por fin. Nos diste un regalo más valioso de lo que crees. Cuando perdimos Middlenut, se sintió como si la violencia jamás terminaría. Me levantaba todos los días creyendo que sería el último. Y mira, aquí estamos. Por la gracia. Sí, bueno, tan solo diré que no creo en los milagros ni en la suerte. Ni de chiste. Creo en la gente. Y la gente es la que nos salvó. Tal como hiciste hoy. Ahora nos toca hacernos cargo y ayudar a los demás. Lo siento. Tengo que llevar esto a los demás. Lo apreciamos mucho. Bien hecho, Sam. Veo que tus suministros están listos y esperando. Supongo que sobra decirte que tengas cuidado cuando vayas por ellos. Thank you.
Southknot y lograste acercar a nuestra gente aún más. Vas a mitad de camino. A mitad de unificarnos otra vez. Escucha, hay algo que necesito contarte. Sam, la conexión de Amelie acaba de fallar. Identificamos sus llamadas con el sistema antiguo. Debe haber un problema con las líneas. Lo revisaré. Esperemos que no sea nada más grave. Sam, estoy detectando un aumento quiral. Justo en tu ubicación. Estos números están por las nubes. Quizá esto explique la repentina interrupción del servicio. Lo que sea el causante podría plantear una amenaza a la ciudad desnudo. Ve e investiga. Bueno amigos, aquí vamos a dejar este capítulo. No olviden suscribirse aquí a su canal Guerrera Ancestral, Zona Gamer, Zona Dronera. Hasta la próxima.